Muy buenas, chicos, mercenario. Bueno, esto lo estaba viendo en el directo este último que he hecho, ¿vale? Pero lo quiero mostrar, ¿vale? El tema va sobre la objeción, ¿vale? Como una pequeña mejora oculta que han hecho el arma. Y bueno, hemos estado viendo este tema, pero es que os lo quiero demostrar, ¿vale? Bueno, como sabéis, la objeción la... Anteriormente le hicieron un bufeo, ¿no? Un bufeo. No este bufeo, sino anteriormente, ¿vale? Le hicieron un bufeo que le redujeron la dispersión de disparo. Entonces, pues, el arma, pues, sabéis que desde entonces, pues, dispara así, ¿vale? Yo creo que os fijéis en una cosilla, ¿vale? El arma, pues, dispara así. Como veis, la bala sale dispersa, ¿vale? Ganó bastante precisión, pero, como veis, las balas se dispersan ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? En esta última actualización, le mejoraron el cargador a 40 balas, ¿vale? Pero, por algún motivo que desconozco, ¿vale? En las mejoras del nivel 1, que es reducir el retroceso, ¿vale? El retroceso es que... El arma no se levante tanto, ¿vale? Eso es retroceso. Pues, por algún motivo que desconozco, ¿vale? Si mejoramos el arma al nivel 1, como veis, las balas, ya no que tenga retroceso o que se levante el arma, sino las balas, ¿veis? Va en línea recta, o sea, no sé si notéis la diferencia, ¿vale? Fijaos, ¿vale? Línea recta, ¿veis las balas? ¿Vale? Si le quitamos esto, ¿veis? Ahí las balas ya no van en línea recta, ¿veis el puntero donde van las balas, ¿vale? Ve como digo, las balas se dispersan, ¿vale? Que como realmente disparaba este arma y cómo tiene que disparar. Supuestamente no hay nada que mejore la precisión. Supuestamente podía ser suprimir disparo, pero eso está en nivel 3. ¿Vale? Pero yo creo que esto tiene que ser algún tipo de fallo, mejora oculta o un fallo de la mejora. Pero cuando mejoramos que a nivel 1, que es el retroceso, que repito, el retroceso es que no se levante tanto el arma. Pues. ¿Veis las balas que salen en línea recta, tío? Sale en línea recta, ¿vale? Lo quitamos. ¿Veis? Ahí las balas se dispersan. ¿Veis cómo se dispersan? ¿Veis el punteo? Se dispersa. ¿Lo veis, no? La mejoramos. ¿Veis? Ahí las balas salen más en línea recta. Es que sale rectísima las balas, sale rectísima. Ya no una precisión brutal, o sea. Ya, claro, y si la mejoramos ya a nivel tope, pues. Si la mejoramos ya a nivel tope, este arma está. O sea, vamos. Es que tiene una. Fijaos, nunca ha tenido esta precisión este arma, ¿vale? En serio, este arma algo raro pasa. ¿Vale? Pasa algo raro que. Es como que en cada mejora gana más precisión, ¿vale? Lo dicho, desde el nivel 1. Es que se nota, ¿vale? Se nota. ¿Vale? Ahí la bala, ¿veis? Sale más dispersada. Es que sale dispersada, ¿vale? Veo que cuando la mejoramos va la línea recta. Lo dicho, ¿vale? Se nota. Esto es lo que yo quería mostraros, ¿vale? Sale rectísima las balas, rectísima. Y ya es que si la mejora a nivel tope, el arma va totalmente que parece que no tiene. Vamos. Lo estáis viendo. No tienen. Tiene una precisión, no retroceso, ¿vale? Retroceso es que se levante la mala. O sea, la precisión de la bala es que la bala vaya directamente al punto de la mira, ¿vale? Eso es la precisión. Es flipante, ¿vale? Os lo digo. Esta arma yo estaba jugando, ¿vale? A ver, no todas partidas, porque cada partida puede ir mal, pero en su mayoría, este arma, os digo. Os puedo decir que se ha vuelto una de las más rotas del juego ahora mismo. Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, totalmente os digo yo, en serio, es mi opinión. Decidme vosotros, ¿vale? Decidme vosotros si notáis esta mejoría, ¿no? Yo es que lo noto que. Lo noto, tío. Lo noto que gana una precisión brutal el arma, tío. Es que sale la bala en línea recta que te caga. Y aparte con la mejora que le quita el retroceso y todo, pues. Esta arma nunca ha tenido. Nunca, como digo, nunca ha tenido esta precisión de lejos, ¿vale? Nunca la ha tenido. Nunca ha tenido esta precisión de lejos. Va, bueno. Era lo que quiero enseñar, ¿vale? Ya pues, vosotros opináis. A mí me da esta sensación. Y bueno, déjame un poco comentar, ¿vale? Igualmente estoy dispuesto a ver vuestras opiniones. Nos vemos en el siguiente vídeo.